Muchas personas ignoran el mundo legal hasta que surgen los problemas. Hoy vamos a revisar diversos aspectos legales de la vida diaria. Soy Alma, tu abogada. Que inicie la consulta. Hola mis juristas, ¿cómo están? Pues estamos una vez más aquí en el podcast de Alma, tu abogada. Y el día de hoy les traigo un invitado de lujo, de lujo. Es una persona que ha hecho eventos masivos aquí en Tijuana. Aparte es súper emprendedor. Él es Emanuel Montoya y nos va a contar su experiencia. ¿Qué es hacer un evento masivo aquí en Tijuana? ¿Qué te piden? O sea, todo lo que te puede pasar y no te puede pasar. Bienvenido, Emanuel. ¿Cómo estás? Hola, Alma. Gracias. No, pues muy, muy padre eso, lo de lujo. Sí, pues sí. Muchas gracias por el espacio, gracias por la invitación. Y pues vamos a platicar, a ver qué se desarrollamos acá, ¿va? No, pues vamos a platicar un montón de cosas aquí. Pero antes de empezar a platicar, vamos a decirle a nuestro mayordomo que nos traiga un tecito. Va. Mayordomo, el té, por favor, que el chisme legal va a comenzar. Pues muchas gracias a nuestro mayordomo, Salucita. Quedó muy rico el té el día de hoy. Bueno, Emanuel, cuéntanos por favor. Cuéntanos de ti, a qué te dedicas, porque yo no sé mucho de ti, yo te conocí en un evento, y sé de ti por Tijuana Conecta, pero no sé de tu trayectoria, qué estudiaste, qué te llevó a hacer eventos masivos aquí en Tijuana. Cuéntamelo todo. Sí. Sí, justo hace como un mesecito, ¿no? Que nos conocimos. Sí, más o menos. Evento. Pues mira, yo, independientemente de los eventos, pues yo soy ingeniero industrial, estoy en ingeniería, me dedico, pues tengo mi empleo normal, ¿no? Que es en un grupo, ¿no? Pues eso, ¿no? ¿Qué me llevó a hacer los eventos? La realidad es que no, pues yo no me veo tanto como alguien que hace como un evento en sí. De hecho, gente me dice, oye, eres promotor, ¿qué onda? ¿Qué artista vas a traer? Digo, pues no es a lo que me dedico, ¿no? Ok. Todo empezó porque yo estaba en algún momento de mi vida estudiando en Monterrey, ¿no? Estaba en un intercambio, en carrera me fui para allá. Entonces, a mí me gustaba mucho estar asistiendo a eventos donde hay networking, donde va gente a compartir sus logros, ¿no? Emprendedores locales, gente, activistas, etcétera. Entonces, o sea, siempre te ha llamado la atención de esta parte de los emprendedores. Siempre, ¿no? Estar cerca. ¿Por qué? Porque creo que te aporta muchísimo el tema de que dice la frase, ¿no? De que eres el promedio. Eso es una realidad. O sea, la neta, si tú estás cerca de gente que se está moviendo, que está haciendo, que está buscando soluciones a los problemas, de por sí la vida ya está de la fregada y muchas veces todo está mal, etcétera. Y si tú te juntas con gente que tiene esa misma mentalidad, la realidad es que te hundes. Entonces, a mí me pasaba mucho que bueno, de entrada la cultura que hay aquí en la ciudad a la que veía era diferente. A mí me tocó mucho en la universidad, que yo estaba con mi grupo de amigos acá y era de que, pues, todo normal, no pasa nada, sí, vamos a terminar de trabajar, de estudiar para irnos a trabajar y se acabó. Entonces, cuando hay muy intercambio ya, la mentalidad es otra. Oye, hay que hacer cosas. Oye, vamos a hacer esto, vamos a emprender esto. Y yo, compadre, pues tenemos 22 años, ¿cómo que vamos a hacer? No, pasa nada. O sea, en Monterrey es otro mindset. Ajá, es otro mindset de la gente. Pero no es porque sí, es porque existen muchos eventos y esos eventos, o sea, no como que existen muchos eventos de conciertos, no. Muchos espacios, muchas comunidades, que esas comunidades se impulsan entre ellos, muchas comunidades donde vas y te platican, oye, así la regué en mi primer emprendimiento, así me fue bien, así me fue mal. Entonces yo traía como toda esta energía allá, entonces regreso a Tijuana y pues primero regreso buscando chamba, ¿no? Digo, ay, pues ¿de qué voy a trabajar, ingeniero? ¿Terminas la universidad allá en Monterrey? Termino la uni allá, ajá. Ok. Y ya me vengo acá a Tijuana y pues empiezo a tocar puertas. Digo, oye, ¿qué onda? ¿En la industria maquiladora? Eso era lo lógico, pero no. Ah, ok. Llegué acá y pues me metí a un grupo que estaba buscando gerente operativo, no, gerente de un hotel. Ok. Ya me meto y ya es de que aplico y digo, no, pues ni de broma voy a quedar porque pues no. Nada que ver, ¿no? Ajá.
Y fue que no, pues sí, vente, era un grupo que estaba en un hotel que todavía no terminaban. Vente, pero fíjate que estamos en obra negra todo, te vamos a dar el puesto, pero pues tú tienes que ayudarnos a desarrollar esto. Y yo, ¿cómo vas a desarrollar? No, pues tienes que encontrar teles, camas, todo esto, porque es la chamba, Proveeduría. todo, porque, y neta, llegabas al hotel y no había nada, o sea, no, ni entendías qué onda, y pues me metí a hacer eso, a ayudar ahí, y ahí estuve trabajando de gerente 2 años, que ahorita es el Hotel Quartz. Ah, Ajá, estaba en el órale. grupo ahí, Qué entonces, padre. con Isaac, José, etcétera, entonces ahí estaba trabajando, y todo súper bien. Pero ya pues después me cambié de trabajo a una clínica, a un grupo médico, ¿no? Entonces Okay. ya todo súper, pero yo siempre traía desde que estaban haciendo el hotel, ya es que hicieron el salón, y yo traía la idea de que, oye, ¿por qué no hacen eventos aquí así? Y no, ¿por qué no hacen eventos así? ¿Y por qué no hacen eventos? Independientemente de eso, o sea, siempre es como que llegaba a Tijuana, iba al Secud, me acuerdo que iba caminando y buscando eventitos, oye, ¿hay algún taller de algo? No, pues no. O sea, creo que estaba TEDx, ajá, porque en 2019 me tocó ir. Y todavía sigue, ¿no? Todavía sigue. Sí, pero no, como que de repente la difusión baja mucho, de repente como que se pone de moda otra vez. Sí, Es lo que he notado ajá. de TEDx, De ¿eh? repente como que el 2019 me acuerdo que estuvo bien fuerte porque es el año que fui, como que mucha difusión, todo bien. Y dije, oye, esto está con madre, está muy bien. Ajá. Porque ya en Monterrey me tocaba ir a Link, que es un festival que hacen cada año, que es un Ok. festival de todo un mes en noviembre, que está Para grandísimo para emprendedores. emprendedores. O sea, hay marcas de que Heineken, todas las marcas van ahí y lo que hacen es que aportan al mejor proyecto, pero aparte hay de que 2,000 pláticas a las cuales tú puedes ir todos los días y estar escuchando. Y es gente que ha hecho cosas, porque ahorita también está el tema de que no, es que la gente vende humo. Pues no, o sea, también yo creo que ya hay mucha información negativa en el mundo como para todavía estar cerrado a recibir. Si alguien va y te dice, oye, así le hice, o escúchalo, si te sirve, bien, si no, también. Sí, es que lo que pasa es que hubo un tiempo que se pusieron muy de moda unas personas que eran motivacionales, para no decir nombres, que son muy Sí. famosos en redes. Y entre ellas empezaron a tirar hate y eso es como que, bueno, yo cuando estaba más chica como que sí lo seguía y veía los Sí. videos y todo. Y ya de repente ahorita pues te das cuenta que no tienen ni un negocio ni nada y dan asesorías empresariales y de... Ajá, entonces Eso yo creo que por eso como que la gente dice, no, es que la gente nada más vende como que humo, ¿no? despertó. Ajá. Esa es una realidad. O sea, justo eso que dices es bien importante porque también tú tienes que saber, o sea, tienes que ser congruente. Entonces, pasa mucho ahorita que está muy de moda hablar en redes, que mucha gente quiere enseñarte a emprender, quiere enseñarte a escribir un libro, quiere enseñarte a hacer mil y unas cosas. Y oye, ¿tú qué tienes? No, pues nada, pero voy empezando y quiero enseñar. Oye, pues tú no puedes enseñar si no Si lo has no, lo hecho. has hecho. O sea, no puedes partir de algo que tú no, o sea, ni siquiera has contemplado todas las variables para poder hacer un negocio. ¿Cómo estás contemplando esas variables para acercarte a alguien y decírselas? Exactamente. Y es eso que me dicen, oye, ¿cómo empiezo en redes? ¿Y cómo empiezo? Yo digo, pues es que lo primero que tienes que hacer es empezar a hacer cosas fuera de redes. Y esas mismas cosas en algún momento te van a dar todas las herramientas para que tú puedas compartirlo. Ahora sí, si lo quieres compartir, Claro, pues, ¿no? claro. Opino lo mismo. Entonces, pues así fue que pues yo traía todo ese rush de, oye, estos eventos. Y pues llegué y dije, no, pues no lo hay, no los hay. Y me traté de meter ahí al tema de TEDx del organizador, porque allá pues en Monterrey también estaba en el Link, estaba Ya allá. estabas en la organización del Sí, link y todo. pero no a fondo. Esa es una gran mentira que yo me contaba, porque decía, no, es que yo estuve en la organización, se hace un evento, todo sesgado, ¿no? Y pues Okay. no, lo que hacía era que acomodaba gente, ¿no? O sea, Okay, okay. entonces, pues ya termina 2019, llega 2020 y se viene pandemia. Entonces en 2020 yo ya en mi otra empresa, en mi otro trabajo donde estaba ya nuevo trabajando, pues mis jefes me dicen, oye, siempre he sido muy hiperactivo, siempre he querido estar haciendo cosas, ¿no? Y yo siempre les decía, oye, es que esta plata, quiero hacer algo así, oye, quiero hacer algo así, oye, quiero hacer algo así. Y me decía, no, pues estructura algo muy bien y vemos cómo le damos todos aquí como equipo. Le dije, no, pues sí. Entonces ya fue que dije, pues ¿qué hago? O sea, un evento. Sí, pero no quiero que sea un evento porque yo no quiero. No, como ahorita me preguntan, oye, ¿haces bodas? Pues no, no hago bodas. Pero, Cuando se escucha los eventos, haces bodas, ay, sí, no, es de que, oye, en qué el evento del foro risa. que pasó, oye, ¿y organizas bodas en el valle? Y yo, no, pues no organizo bodas. O sea, pero se prestan, ¿no? Entonces, Sí. pues ya llega pandemia 2020 y ya trae la idea de que dije, pues voy a hacer algo, pues no se pudo por pandemia. Claro. 2021 ya ves que estábamos de que, oye, va a bajar y va a bajar y no bajaba nunca.
Entonces en 2021 dije, ¿sabes qué? Creo que este año pues voy a hacer algo, voy a aventarme a ver qué pasa. Y ya fue que dije, pues voy a hacer una plataforma porque quiero crear una comunidad que cada mes, cada 2, 3 semanas esté juntando gente con una misma, con una misma visión, un propósito que es aprender. O sea, mi idea era como, oye, va a haber un curso de marketing digital gratuito. Ve, oye, va a haber un curso, por ejemplo, de asesoría jurídica para esto, para registrar tu marca. Uh-huh. Oye, va a haber esto, va a haber el otro. Esa era la idea, ¿no? Pero dije, ¿sabes qué? Creo que primero tengo que construir algo en lo que la gente crea. Claro. No va a salir con algo así, porque la gente luego piensa que, ay, quieres cobrarme, quieres esto, que es parte de, pero no es el fin. Entonces, dije, pues, ¿cómo? Pues estaba buscando nombres, Tijuana Conecta. No, Tijuana Conecta, lo dejamos. El error fue que se me ocurrió a mí, pues, el nombre, pero pues nomás se me ocurrió y empecé a hacer el logo y todo, pero todo en el aire, ¿no? ¿Nunca lo registré? No, y nunca registré nada, okay. Nunca registré el logo, nunca registré la marca, nunca, nada, nada. Entonces, de que ya estaba el logo, súper bien, ya haciendo los diseños. Entonces dije, oye, pues, ¿qué contenido es el que de entrada creo que puede aportar? Estaba una persona que se llama Diego Rosarín, en esa época de moda, porque había ganado un debate con Carlos Muñoz. Uh-huh. Entonces dije, oye, pues, este compadre trae buen mindset, ¿no? Dije, pues voy a ver si lo junto con otra persona. Entonces, yo tengo un conocido que es amigo del que se llama Farid, que lo conocí en el TEC hace mucho. Dije, oye, ¿sabes qué? Pues queremos hacer esto. No, pues con mi agencia. Uh-huh. No, bueno, está bien, ya se manejan así, va. Oye, pues voy con la agencia a tocar la puerta. Oye, fíjate que quiero hacer un evento en Tijuana. ¿Cuándo? No, pues en noviembre, el 4. De hecho, en 2 días más o 3 días más cumplimos 3 años del primer evento. ¡Ay, qué padre! El 4 de noviembre. De que, oye, ¿qué es Tijuana Conecta? No, pues es que es una plataforma que acabo de hacer. ¿Pero qué eventos has hecho? No, pues ninguno. Fíjate que nosotros no podemos ir. Yo, ¿cómo? Pues si se les va a pagar. No, es que nosotros no vamos, o sea, no llevamos a nuestros talentos a una plataforma nueva porque quemamos la plaza, porque es... Y yo dije, madre, o sea, el primer encontronazo. ¿Qué es quemar la plaza? Quemar la plaza... Primero que nada. Quemar la plaza es que si cierta persona o cierto artista o cierto... motivador o conferencista no se ha presentado en ese lugar nunca, quemar la plaza es que cuando se presenta no vaya gente. O sea, para él como personaje que comparte algo va a ser muy complicado regresar otra vez y llenar si ya no llenó la primera vez. Uh-huh. Entonces las agencias usualmente lo primero que cuidan es no quemar la plaza. O sea, por ejemplo, si ellos ya hubieran venido anteriormente, ellos ya generaron una audiencia, ya tienen una métrica de cuántas personas fueron a verlos. En este caso no había pasado. Entonces ellos decían, pues no me puedo arriesgar con una plataforma que nadie conoce, con una plataforma que lleva 0 eventos y que lleva 1 mes de creada, a llevar a mis speakers allá, porque pues oye, ¿no? Claro. O sea, si fuera una plataforma probablemente ya uh-huh. conocida, Tijuana va ahora, no sé, van sin problema. Y yo les decía, oye, pero es que es lo mismo para mí, nunca han venido ellos acá, yo cómo sé que van a funcionar. Uh-huh. No, pues ya es tu problema, o sea, las agencias así es de que ya es tu problema. Entonces yo estaba como muy de que no, es que quiero que vengan. Y yo, ¿cómo que no pueden venir? Y ya, y pues hablé con el director de la agencia y le digo, oye, compadre, mira, yo la verdad creo que ellos tienen mucho que aportar acá a la ciudad. La ciudad le urgen estos mensajes. Y es la realidad, Tijuana nos urgen, o sea, ajá. Los espacios todos. O sea, yo miraba a Tijuana, oye, que un muerto aquí, que un muerto allá, que esto acá. Sí, y decía, sí, madres, sí. O sea, pues así es la realidad, pero... Sí, como que se forje más una cultura, no tanto el emprendimiento, porque hay que entender que el emprendimiento no es para todos. Sí, sí, sí. No es para todos, sino una mentalidad más amplia de diversificación de cosas. Como dices tú, allá hay espacios donde te puedes desenvolver y donde puedes hacer y hacer networking y a sí, lo mejor sí. Estás trabajando en una empresa, pero si a ti te gusta trabajar para una empresa, pues a lo mejor en ese networking te puedes pasar una mejor, con mejores prestaciones o más cosas, ¿no? O sea, no precisamente hablando del emprendimiento puro de uh-huh. yo me aviento con mi marca y eso, sino como en toda esa parte. Me imagino que también lo visualizas así, ¿no? Sí, digo, vas conociendo mucha gente que en ese momento tú no dimensionas qué es lo que te puede aportar hasta que el tiempo pasa. Y si claro. Tú siempre eres una persona honesta y una persona que tiene sus valores como bien, bien, bien cimentados, va a ser muy difícil que te vaya mal. O sea, no, uh-huh. O sea, al menos de que, pues, no sé, pasa algo muy extraño. Pero sí, ese tipo de comunidades, o sea, cuando hay gente así como muy integral que comparte lo mismo, usualmente va a llegar alguien que te va a decir, oye, vi tu proyecto, me gusta esto, le apuesto. Que ese es otro tema que a mí me pasó con marcas, cuando ya me fui. Entonces, llego acá, le digo, ¿sabes? Al director de la agencia, ¿sabes qué? Quiero que
hay que ver el cómo sí, cómo sí vienen. Me dicen, mira, pues, ¿para cuántas personas es el evento? No, pues, para 500. ¿Dónde es? En Quartz, ¿no? Que para mí estaba con madre porque dije, oye, ahora yo voy a hacer mi evento aquí, cuando hace 2 años aquí trabajaba. Entonces, fue como un step up, ¿no? Personal. Entonces, fue que, oye, ¿cuántas personas? No, pues, 500. Va, mira, te lo suelto que vayan únicamente si me firmas un contrato donde dice que si no llenan, tú me vas a pagar el 100% de lo que ya están pagando por ellos. Y ellos cobraban, creo que unos 120 y el otro 180. O sea, que eran como casi 250. Y si no llenan, tengo que pagar 500. O sea, lo que es la única forma. Y si tú crees en ti, pues lo vas a llenar. Así que no tienes que tener miedo. O sea, el director de la agencia. Ande, pues. Y yo dije, madres, pues ahí fue de que, uy, ¿qué hago? El tema es que no le dije a nadie. O sea, nadie de mi círculo se enteró. ¿Tienes socios o aquí en este proyecto? Familia. O familia que te apoya. Familia. O sea, nadie supo, de la gente que te ha ido a organizar, nadie supo. No, no tengo familia que ellos pues sí me jalan mucho las orejas en muchas cosas. Digo, no se meten a la operación porque como que respetan la idea, respetan claro. todo, pero sí aconsejan, oye, esto hazlo así, esto no lo hagas así. Entonces en ese evento pues sí estábamos los tres juntos de que, oye, esto sí, esto no, pero pues era el que yo llevaba, oye, queremos hacer es con la pasión, ¿no? Yo soy un poquito más mesurado. Entonces, dije, ¿sabes qué? Si yo les digo esto, no lo vamos a hacer. Uh-huh. Entonces, dije, ¿sabes qué? Te lo voy a firmar, y no le dije absolutamente ni a nadie. Entonces, yo estaba de que, madres, o sea, pues ya me aventé esto. Ya haciendo el ahorrito por ya, si cualquier. Ya, dije, oye, pues por si no llenamos. Entonces, pues, ya empezamos con... Yo no sabía absolutamente nada de eventos, nunca había organizado. O sea, sí, yo decía, oye, pues, yo estuve en eventos, como te decía, oye, pues, acomodaba gente, esto. Claro. Pues ya cuando me tocó, es de que, oye, ¿qué onda con los permisos? No, pues, ahorita lo veo. Oye, ¿qué onda con la boletera? No, pues, ahorita lo veo. Oye, ¿qué onda con el impuesto que tienes que pagar sobre la venta de boletas? Y yo, no, pues, ya se me empezó a llenar la cajita. Y dije, ¿qué onda? O sea, ¿qué onda? Yo pensé que era pagar los speakers, pagar al salón, no. Pagar los permisos y se acabó. Yo te platicaba que hace tiempo, ya hace un par de años, hice un concierto y es toda una estructura, todo un protocolo. Y es todo un tema. Es un tema y aparte porque estábamos en pandemia, entonces todo era el triple difícil. Sí. O sea, tenías que ir a sacar el permiso del ¿cómo se llama? El COFEPRIS y eso es otro tema y había unas filotas. Entonces ahí yo estaba de que en qué momento me metía. O sea, eso no me gustaba, pero pues yo siempre visualizaba el día. Dije, cuando sea 4 de noviembre de 2021, esto va a estar increíble. ¿Y lo hiciste como con un año de anticipación? No, lo hice con 4 meses. ¡Ay, Dios mío! Sí, empecé en marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto. No, tuve 7 meses. Ah, 7 meses. Okay. Sí, no, sí, 7 meses está bien. Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Ajá, 7 meses. No, está bien, sí. 7 meses. 4 es... Sí. No, a rajafuego, dijeron, fuera. Rajatabla, ¿cómo dices? No, hombre, sí. Ajá. 7 mesecitos, entonces, pues ya está en tema de los permisos. ¿Qué claro. es lo que hice? Lo forcié, busqué a una persona que se encargara de eso. Yo desconocía. Entonces, no, que ocupas esto y el otro, yo te lo voy a tener el día del evento. ¿Y los recursos de dónde salían? Pues los recursos para hacer el evento mucho era, pues, personalmente. O sea, ahora sí que le invertí todos los ahorros de que... ¿Por qué? Porque quería mucho en el proyecto. Okay. O sea, quería muchísimo en el proyecto, entonces, fue que, ok, le vamos a apostar a esto. ¿Por qué? Porque creo que es algo que en algún momento, pues, va a dar frutos. Digo, yo en mi mente era de que en ese mismo evento, ¿no? Llegó un momento donde evidentemente no puedes tú costear todo, porque en mi mente era, y eso me decía mucho mi familia, que es que tú haces cuentas mágicas, y yo decía, pues sí, porque de que multiplicaba 800 por 500, y la típica, ¿no? Y de que, y no, pues nos va a salir esto. ¿Qué es lo que pasaba? Que llegó un momento donde ya no podía, y ahí ya me enteré que existe algo llamado patrocinios, ¿no? Yo no sabía qué le dabas a un patrocinador, no sabía nada, o sea, nunca tuve ese nunca fui a relaciones públicas, no sabía. Entonces ya mismos conocidos de que, oye, Emma, y si te acercas con alguna marca, y oye, la marca, ¿qué va a ganar? No, pues puede ganar publicidad en el evento. Y yo, ¿en el evento? Son 500 personas. O sea, todavía sin el conocimiento, claro. ¿no? Y de que no, pues, entonces lo primero que hice es acercarme, pues, a la sede. Oye, ¿qué onda? Pues dame las habitaciones, ¿no? Y ya luego acercarme a otra, me acerqué. Así, Emma, eras una de las primeras empresas que nos apoyó. Estuvo bien chistoso porque estábamos en una corporativa, EOS Office, y de que ellos acaban de llegar a la ciudad. Entonces, yo proyecté así de que en la tele con mi equipo de que así le vamos a hacer, y hay una oficina donde se ve para afuera. Y pasó un señor y me dijo de que, oye, ¿qué es eso? Y yo, que pues es un evento. ¿Me interesa participar? Y yo, ¿de speaker o qué? Dijo, no, con la marca que te...
Ah, súper bien. Y así fue otra de las ¿Y empresas. qué marca era esa? Ciudad Maderas. Ciudad Maderas. Ay, qué padre. Entonces, así fue como, ajá, hice el primer contacto con ellos. Oye, pues vamos a apoyar esto, pero nos vas a dar esto. Y así junté tres, cuatro, cinco marcas. Y como que te alivianó eso. Y eso ya le dio un impulso. Y justamente el tema de la persona que hizo el branding también fue una marca patrocinadora. Platícame de ese. Eso estuvo, pues estuvo. Yo estoy riéndome, ¿no? Pero me río Sí. porque lo tienen que saber mis juristas. Por Sí, favor, sí, necesito que sí. les cuentes esta parte porque es bien importante. Tú me la contaste en el evento donde nos conocimos, pero es bien importante esta parte que no les pase a nadie. Sí, bueno, lo primero que yo jamás hice, como les decía, fue registrar el logo, fue registrar nada. Yo hice, ah, sí, Tijuana Conecta, etcétera. Entonces conseguí una agencia que me patrocinara los diseños en intercambio de publicidad. ¿Qué pasa? Que el día del evento, pues, todo es un desastre, o sea, no un desastre literal, sino que todos estamos vueltos locos, ¿no? Claro. Entonces, termina el evento y me dice esta marca, ¿sabes qué, Emma? Pues creo que no quedamos satisfechos por esto y por el otro, que eso es algo que pasa mucho con los patrocinadores. Digo, o sea, por ejemplo, yo agradezco mucho el apoyo, pero muchas veces creo que hace falta como un poquito más de empatía. Digo, evidentemente si ellos están, tú tienes que retribuir, ¿no? Pero bueno, entonces, después me dice la agencia, ¿sabes qué? Pues mira, va a ser tanto de lo del evento. Yo, ¿cómo? Si era patrocinio, ¿no? Pues es que no, porque no quedamos satisfechos y Y nunca ya. hiciste un contrato Y de nunca hice patrocinio, nada, nada. nunca hice nada, no tenía conocida nada de eso. Y pues si quieres, y ahora la otra, ya está registrado tu logo. ¿Cómo que ya no está registrado? Por mí, qué bueno que eras por registrarlo. No, por nosotros. Entonces, pues ahí fue un Oye, problemón. es que gandallas se vieron. Pues es que, es creo que, digo, es como, pues también yo en mi ignorancia, ¿no? Porque yo creo que ahorita como emprendedor lo primero que te dicen es, registra tu nombre, registra tu logo. Y Sí, es lo pero o último que sea, yo hice, como oye, de hecho. porque ellos, si había una colaboración, porque ellos registran el logo sin comentarte esa parte. O sea, sí creo que de ahí hubo, o sea, por parte de ellos, Sí, pues sí, un sí. mal, o sea, como, ¿por qué no te dijeron, ok, lo vamos a registrar mientras en lo que nos sentimos satisfechos? ¿No fueron contigo sinceros o claros? Pues, o sea, sí, sí hubo pláticas, ¿no? De, oye, fíjate que no estamos cómodas con esto, pero pues no fue, ajá, no fue, fue de que ya está registrado el logo. Entonces, pues yo entré en pánico y pues, oye, sí, personas de que se dediquen al registro de marcas, oye, ayúdame con esto, ayúdame con lo otro. Oye, chécate esto, chécate el otro. La ventaja es que no estaba registrado el nombre. Entonces, pues ahí automáticamente, oye, pues regístrame el nombre y ya. Entonces fue un estiria floje hasta que ya pude obtener el logo, ¿no? Otra ¿Qué vez. pasó? Le Que tuviste que pagar. luego sí lo habían hecho la agencia, ¿Pero qué ojo. fue lo que pasó? Fue un intercambio simplemente de. Es que. ¿Pagaste? No pagué. Fue una plática. Es que eso pasa muchas veces, que también nosotros. Creo que hay muchas cosas que se solucionan hablando y qué es ¿Qué? lo que pasa, que muchos problemas se solucionan por no tener la comunicación, se generan, perdón, por no Okay. tener la comunicación. Entonces, en el tema de patrocinios, a mí sí me gusta mucho dar la cara cuando las cosas no salen bien, porque pues es muy fácil para pues alguien que hace ese tipo de eventos, creo, no fácil, porque como quiera hay un trabajo, pero acercarte, por ejemplo, con una marca y decirle, oye, ¿sabes qué? Tengo este proyecto, ocupo tu apoyo. O sea, que porque el de allá es un emprendedor también. O sea, entonces yo entiendo mucho eso, que estamos hablando de emprendedor a emprendedor con ganas los dos de beneficiarnos y salir adelante. O Claro. sea, no estamos hablando con alguien que le sobre y te. No. Entonces, eso sí pasa. Me ha pasado así de que, oye, fíjate, mano, quedé contento. O yo mismo me doy cuenta en el día del evento y el día siguiente es de que eso no lo aprendí en ese evento. O sea, ahorita, por ejemplo, que acaba de pasar el de junio, donde sí hubo algunos detalles con algunas marcas, o sea, al día siguiente soy el primero en hablarles. ¿Sabes qué? ¿Cómo te sentiste? Claro. Aquí está el reporte de dónde apareció tu empresa, cómo te pareció. O sea, todo, que en el primer evento no lo hice, y yo creo que por eso fueron muchos de los problemas que acabó el primer evento, y pues yo todas las marcas, pues ya ni les hablé ni nada hasta el mes, ¿no? Entonces, pues eso, pero sí, o sea, sí lo recuperamos, o sea, si lo recuperamos, entonces yo pensé que lo de lo. Ah, porque en el mismo evento pasó lo de la multa, ¿no? En el de 4 A de ver, noviembre. platícanos esa parte de la multa. El tema de la multa, o sea, yo ya tenía todos los permisos, ya había una persona que era como un gestores, les llaman, que se había encargado, ¿sabes? Ocupas el permiso de bomberos, el permiso de COFEPRIS, el permiso de todo. Pero, oye, ¿para cuántas personas es? Para 500. ¿Y cuántas personas metí? 500.
¿Qué es lo que pasa? Que como estábamos en pandemia, alguien que, bueno, yo no sabía y creo que el gestor nadie lo sabía, era que al salón le cabían 500. Y resulta que, pues llegó, no sé qué pasó, estuvo bien raro porque empezó el evento, llegaron las personas de reglamentos, revisaron y todo bien. Pidieron permisos, etcétera, y se fueron. No sé qué pasó, que a la hora, hora y media, volvieron a regresar. Y ahí fue donde me dijeron, oye, están otra vez los de los permisos. ¿Por qué? Porque otra cosa es que en los eventos, cuando llegan los de los permisos, también llega la persona que te cobra el impuesto, ¿no? Okay. En efectivo, que te dice que, oye, pues, ¿cuántos vendiste tantos boletos? Es tanto, ¿no? Entonces, de que, oye, llegaron los de los permisos, yo dije, pues, probablemente es el de los boletos. Y de que, no, pues, no, sí son los de los permisos y que te van a clausurar. Y yo, ¿cómo? O sea, el evento sí entraron 500 personas. Y fue que, oye, ¿cómo que me vas a clausurar? No, sí, oye, pues falta todavía el Rosarín y faltan 2, 3 speakers. Y si tú me clausuras, o sea, la plataforma se muere, le digo. ¿Por qué? Porque la primera vez que la gente la conoce, es esto, oye, a la primera conferencia, oye, todos para afuera y toda la gente pagó. O sea, yo dije, no puede ser, o sea, se me va a venir el mundo abajo. Ay, no, o sea, qué estrés. No, pues sí, ahorita te vamos a cerrar aquí, te vamos a cerrar allá. Y digo, pero dime, no, pues es que son 500 personas. Y hay 500, digo, pues es que hay 500, no, pero ¿cuánto staff? El staff está parado, le digo, o sea, el staff no es gente. No, sí, yo contesto al staff y conté a las seguridades de afuera, y le digo, a las ambulancias, le digo, oye, pues me estás contando a todo el mundo, a todos los huéspedes del hotel también, le digo, entonces, me dices, no, me dijo el chavo, el de los permisos, no, pues es que o te clausuro o te doy una multa, ¿qué prefieres? Pues multa. Exactamente, yo en toda mi ignorancia. Múltame. Bueno, que ahorita, viéndolo en retrospectiva, creo que fue la mejor decisión. Porque le dije, pues, múltame. O sea, ¿cuánto puede ser? No le dije eso, ¿no? Pero yo dije en mente, ¿cuánto puede ser? Lo soluciona después. Sí, dije, ahorita lo que no quiero es que, oye, me cierren. Claro. Que el speaker que ya está pagado se vaya. Y demás. No, pues, múltame. Ah, bueno, pues ahí está tu multita, ta, ta, ta. Ve mañana, era un viernes el evento. Ve mañana allá que te digan cuánto es. Y yo, pues, bueno, la agarré, todo bien. Yo bien feliz porque se llenó, entonces tomando evidencia para las personas de la agencia que claro, me ha firmado el contrato, de que oye, está súper lleno, dormí, de que ok, va, pero si tenía el tema de la multa, dije, madres, pues el tema de la multa, y ya yo voy al día siguiente a Palacio, a reglamentos, ahí es donde te la sacan el total, no, pues pásale con una señorita que es no sé qué, y ya paso, me dice, no, pues es que hiciste el evento tal, y había tantas personas, y yo dije, pues, o sea, había 500, o sea, yo no vendí más de que, no vendí 500 unos boletos, vendí 500. Ajá. Y ni vendí 500, o sea, vendí como 350. Los demás fueron como cortesías. Sí. Ajá, exactamente, ajá. Había gente que el patrocinador tal llevó a 5 personas. Claro. Y esas personas no ni boleto, le dije, o sea, me dice, no, pues mira, es que a lo que yo tengo violaste esto, violaste el otro, violaste aquello, y yo, ¿qué pedo? ¿En qué momento violé tantas cosas? O sea, te hicieron un listado de un violaciones listado, ¿no? de todo, o sea, todo. Y de que, oye, la puerta que estaba al lado del baño no abría. ¡Ay, y no! Digo, sí, ¿es lo juro, en serio? Sí, ¿todo juro, eso? Todo eso, o sea, y es que afuera había un vidrio que era riesgoso para no sé quién, y yo, ¿es en serio? Sí, me dice, es que aquí lo notó el inspector, y dije, madres, o sea, ¿qué onda? O sea, ahí fue cuando en ese momento sentado dije, uy, ¿qué onda? O sea, pues, ¿cuánto va a ser? Dije, oye, pues soy una persona que está emprendiendo, que está echándole ganas, no soy un promotor que se dedique a claro, esto toda su vida, digo, eso es mi primer evento y saqué los permisos y todo, no, pues sí, pero es que no contemplaste esto y que luego la salida de emergencia y que estaba del otro lado y que el escenario, no, entonces así, yo escuchaba así como que ta, a lo lejos, sí, es esto, es el otro. Y ya cuando me da la multa, no, pues son 400 y feria, y yo, ¿qué? ¿400 y qué? 400, como 415 mil pesos. ¿Qué? ¿Eso fue de multa? Eso fue multa. O sea, eso fue el total que me sacó ella. O sea, yo creo ni que lo maté que como a 10 personas en el evento, no sé. ¡Ay, no! Sí. Y me dice, pues es eso. Y yo, ¿cómo? O sea, yo hasta la miré como 10 veces. Y está segura. Me dice, sí. Es que es y no, y es así, me dice. Y te estamos haciendo el favor, casi. Sí, casi. Y págala hoy porque mañana sube. Casi. Yo le dije, es que ese dinero no lo tengo, o sea, ni es lo que me he gastado en mi vida, yo creo, o sea, ¿qué onda? Ni es lo que pagué por el evento, le digo, o sea, me estás cobrando como 5 eventos aquí, y me dice, no, pues, ¿qué es lo que es? Y hazle como puedas. Y era, pues, así de que, madres, pues, ¿qué hago? Y ya sé que el mundo y... O sea, todo se te complicó en el primer evento. Desde ahí dije ya, o sea, dije ya. Eso no es para mí. Esto no es para mí, dije, no,
O sea, ¿cómo voy a hacer otro? O sea, ya ni iba a hablar de otro. ¿Cómo voy a salir de este problema? O claro. sea, ¿cómo voy a salir de este problema? Y la multa la hacen a tu nombre, no a nombre de la marca. ¿O cómo es lo la hicieron multa? A nombre de la marca. A nombre de la marca. De la marca. De la marca. A nombre de Tijuana Conecta. Entonces ya Tijuana Conecta no iba a poder salir nunca sí, jamás sí, sí. si no pagabas la multa. Sí, porque pregunté, le digo, oye, ¿qué pasa si no la pago? No, pues ya no puedes hacer ningún evento. Y yo pensé, dije, pues le cambio el nombre. Claro. O sea, le cambio el nombre, pero pues yo no voy a ¿y? Pagar eso. ¿Qué te dijeron? Pues sí, que está bien. O sea, es que le podía cambiar el nombre, porque legalmente si le cambias el nombre, pues no es ya. la misma marca. Pero pues no sé, estaba muy enamorado de Tijuana Conecta y dije, ay, ¿qué hago, qué hago? Entonces, pues ahí me tienes hablando con el síndico del no sé quién, del abogado de no sé quién. Me la llevé como un mes en el ayuntamiento todos los días. Y la gente no sabía. Lo que más me daba cosas es que toda la gente, Emma, el evento estuvo increíble, está súper bien, ya estoy esperando el otro, súper bien. Y yo así en el ayuntamiento de que, ay, no, ¿por o qué? Sea, con el cel apagado de que, y nos vemos ahorita para celebrar. Yo, pero o estaba sea, en el meme de, en el evento, después del evento, después del evento. En el ayuntamiento, de todo triste. Sí, 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 o sea. Y sí dije, ¿de qué madres? O sea, eso es como, pues no sé, nunca me había pasado. Esa es una situación legal que pues obviamente gente que nunca ha hecho eventos no sabe que puede surgir, que las multas pueden ascender altísimas. Me imagino que hay otro tipo de multas más altas, o esas de las, o te dieron las más altas del condado. Es que la verdad no me metí a ver, yo creo que me dieron las más altas del país, pero el tema fue que pues ya me fui estuve hablando con un montón de gente. Y yo les decía, yo en mi capricho, oye, no les voy a pagar eso porque es muy injusto. O sea, es muy injusto. O sea, tenía ahí 26 años. Tengo 26 años, les digo. O sea, es mi primer evento. O sea, no soy un empresario. Soy una persona que está echándole ganas, que quiere hacer este tipo de espacios que traen cultura a la ciudad, traen contenido claro. positivo. No me interesa. A mí me interesa que bueno, a mí no me interesa. Si a ti te interesa, pagarlo. Y luego el tema es de que cómo te amparas si no era tuya la marca todavía. O sea, ¿cómo, sí, cómo hacías una en representación? O sea, ¿cómo hacías algo, un procedimiento administrativo? O sea, ¿con qué legalidad te presentabas ante un tribunal diciendo que tú representabas a Tijuana Conecta? Ahí no podía porque no estaba registrada. Toda no esa es la importancia del registro. No tenía registrado nada. Entonces, lo único que podía hacer es dejar y pagar a 30 años, lo que pudiera. Pero dije, pues tampoco voy a pagarles, o sea, pues no. O sea, ni dividiéndolo entre 30 años estaba. Entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasó que al final logré que me la rebajaran. Le rebajaron como 100 mil pesos. Quedó como en 320. Bueno, pero todo el mundo es un... Es una lana. Entonces, ahí lo que pasó, pues tuve que pedir un préstamo. Entonces, pedí un préstamo, porque... o sea, el tema es de que cuando bloquearon me pusieron la multa, también cerraron el Quartz. El ¿qué? Hotel, sí. ¿Por qué cerraron el Quartz? ¿Por qué? Porque ahí fue el evento, entonces está clausurado el salón. ¿Y cerraron el salón? Sí, el salón no podía funcionar hasta que yo no pagara la multa. Y entonces el Quartz así de que, ¿qué onda? Exactamente, entonces el hotel... Exactamente, no era como que no, yo tenía el hotel también ahí. Oye, ¿qué onda? Ok, no, bueno, posadas? Entonces ya estamos hablando de la marca y el hotel. Sí, oye, tenemos eventos. Oye, no, ¿qué onda? No vamos a perder por... Entonces, eso fue lo que hizo que la tuviera que pagar. O sea, digo, si lo hubiera pagado, no sé, yo creo que no. Pero eso fue lo que motivó de, oye, pues muévete. Y es una realidad. Si no era una puerta que se te iba a cerrar, que ya no se te iba a volver a abrir. Ajá. Exactamente, entonces eso es como que cuando ya no hay salidas... Lo único que haces es solucionar, y eso pasa mucho, muchas veces estás en el confort y es de que, bueno, que estoy hablando desde mi posición, evidentemente, claro. ¿no? Pero pues, o sea, buscándole y la pagué, ¿no? Entonces, fue de que ahorita todavía pues está la deuda, ¿no? Que mucha gente pues no sabe y, ay, ese es el evento. Y, ¿no? ¿Tú todavía estás pagando ese préstamo? Sí, todavía está. Ay, o sea, ¿cómo crees? Sí. ¿Cuántos años sacaste el préstamo? No, o sea, pues es que no fue... O sea, no es como que tengo ciertos años, pero ya no me falta mucho. O sea, no me falta mucho, pero como quiera está la deuda, ¿no? Entonces. Ah, ok. Entonces. Bueno, y entonces el evento salió en el evento con madre, dijeras sí, tú. Sí, el evento con madre. O sea, de hecho, gente, oye, está súper bien. Y pero te presentaron muchas dificultades jurídicas, hablando así, por el evento, con el tema del permiso, la multa. Bueno, no, más bien la multa.
la marca y la multa, que fueron el primer obstáculo de tu primer evento. ¿Y en el segundo hubo otro obstáculo? ¿O ya en el segundo ya más pulido? Es que en el segundo ya el recurso no era el mismo. O sea, porque ya estaba yo de que... O sea, por ejemplo, en el primero se apostó muchísimo y todo salió bien en el sentido del evento. O sea, claro. El evento jaló bien. Te digo, los ponentes de que súper bien, bien la agencia de que no, ¿cuándo es el otro? Ahora sí, ¿no? Y la gente te digo de que, oye, está muy bien todo. Bueno, entonces pasa un año y ahí cambia, o sea, cuando pasó la multa cambió todo mi plan de Tijuana Conecta, porque yo empecé la práctica hablando de que queríamos hacerlo mensual, crear espacios. Entonces, oye, se acaba el primer evento y yo ni por la mente me pasaba a hacer algo ni para 5 personas. ¿Por qué? Porque tenía todo el tema de, o sea, de la multa, de esto, la marca, aquello, la marca. Y así pasó diciembre, enero, febrero, marzo, abril, hasta que, o sea, como por mayo dije, ok, esto tiene que continuar, voy a ver la forma de hacerlo. Y hice otro evento, pero ya en colaboración con la universidad. Okay. Entonces la universidad me dice, ¿sabes qué? Pues te apoyamos con el espacio, pero lo primero que te preguntan es, ¿qué es Tijuana Conecta? Y ahí tienes que hablar, ¿no? Hice esto y el otro aquello. Bueno, ¿no? Entonces, ya el segundo evento lo hice en una universidad, y lo hice gratis, ¿no? Ok. ¿Por qué? Porque, pues, evidentemente, como ya tenía yo un back del primer evento, ya es más fácil acercarte con marcas, porque tú ya tienes como una trayectoria pequeña, se podría decir, pero ya les puedes enseñar lo que has hecho. Entonces, ahí, pues, ya tuve como más approach de marcas locales, igual hicimos lo mismo. ¿Cuál es la dinámica? Meter 2, 3 personas de fuera que te jalen ese spotlight, claro. Y meter gente local para proyectar a la gente local, ¿no? Es eso, o sea, pero ya, entonces el segundo evento súper bien y ya acabo de hacer el tercero en junio, ¿no? En el que fue el foro, que fue el más grande que y ese sí cobraste. Sí, ese sí se cobró. Ese se cobró, ¿por qué? Porque pues ya llega un momento donde pues tienes que hacer el proyecto sostenible económicamente, ¿no? Claro. O sea, que yo creo que crear un espacio y decirle a la gente, no, tú también puedes crear esto y el otro, y si tú mismo no creas una economía en el cual tu proyecto se sostenga, pues estás hablando sin ningún fundamento y siendo muy incongruente. ¿Y entonces, vamos por el cuarto año o no? Vamos, pues sí, o sea, sí, digo, tiene hay sus ventajas y sus desventajas. Por ejemplo, ahorita también es de que, oye, cada evento que pasa, pues, oye, hay más marcas, hay esto y lo otro, pero así también los problemas crecen, o sea, claro. Hay más responsabilidades, hay más esto y el otro, cada vez la expectativa es más alta, entonces donde te equivoques, es eso, o sea, como dicen, ¿no? El fregazo es más fuerte. Claro. Y ahorita lo que traemos, pues, son los premios, ¿no? Que es algo que viene a sumar a la plataforma también, ¿no? Y eso independientemente del trabajo que tengo, que es otro tema, ¿no? Ok. Entonces, actualmente tu trabajo no tiene nada que ver con tu plataforma. No. Tu plataforma es para apoyar a emprendedores, porque siempre te ha llamado la atención esta parte de los emprendedores. Y vas por tu cuarto año y vas viendo cómo vas con los eventos. Sí. Más que nada también para dar que salgan cosas diferentes en la ciudad, ¿sabes? Ok. O sea, ¿el primer evento a quién trajiste? A Farid Dieck y Diego Rosarín. ¿Y el segundo? El segundo vino este chavo Arturo Aramburu, que es un político joven que trabaja. Okay. En o sea, está muy fuerte, porque el segundo es otra cosa, cada evento trae una temática. Claro. Y el primero fue de motivación, filosofía, el segundo fue más analítico, más de los jóvenes en la política, de qué estamos haciendo, si nos estamos, entonces vinieron 2 chavos que hablan de ese tema, ¿no? ¿Y el tercero? El tercero fue del empoderamiento de la mujer y vino Se Regalan Dudas, que es el podcast. Ah, qué ¿no? padre, qué padre. Y entonces cada evento le buscamos una temática para poder llegarle a diferentes nichos, ¿no? Y entender que es, o sea, que como te digo, o sea, que se hablen cosas diferentes en la ciudad o que se te olvide 2, 3 horas lo que está sucediendo. La realidad es que Tijuana, pues, es una ciudad que yo creo que, pues, te da todo, pero ahorita justamente creo que hay una generación que puede cambiar muchas de las cosas que están pasando. Entonces, creo que estos espacios surgen. Y si salen más, qué bueno. Y entre más salgan, mejor. ¿Por qué? Porque de ahí salen... Es como un equipo de fútbol cuando tienes sus academias. Oye, salen buenas personas, buenos futbolistas. Claro. Es lo mismo. Si hay esos espacios, va a salir alguien que le va a dar la semilla. Y ya. Y aparte de lo que tú dices, es bien importante. Te conectas con otra persona y puedes generar grandes cosas, ¿no? Ok. Vamos a pasar a la sección de preguntas, Emanuel, porque ya el tiempo se nos está agotando. Sí, es está muy buena la plática, pero... A ver, la primera pregunta.
Cinco cosas que aconsejes si al que alguien para alguien que quiera crear un evento masivo. Pues lo primero sería definir el público al cual te quieres dirigir. El segundo consejo sería sacar bien tus permisos, ¿no? Eso Okay, es muy básico. Si no tienes importante. permisos, no, ni te metes. El tercero sería contar con un equipo que te apoye, o sea, es lo básico. O sea, el cuarto sería delegar actividades. O sea, si tú lo estás creando, tienes que armar un equipo, pero confiar en ese equipo y delegarle cosas. Y el quinto sería que realmente sea porque el contenido que vas a impartir ahí, o sea, comulgues con eso. O sea, si yo no haría un evento oye, fíjate que, no sé, X, pero si yo no va conmigo, pues no. ¿Por qué? Porque pues sí me apasiona tanto meterme y estar y imaginarme el día y todo eso, Claro. que creo que es mucho de la esencia que tienen los eventos acá. Ok, la segunda pregunta es, con todo lo que has pasado en tus eventos y la experiencia que has adquirido hasta el día de hoy, ¿dónde visualizas a Tijuana Conecta? O sea, ¿dónde la tienes visualizada en un futuro? ¿Haciendo qué y para quién? Pues yo la visualizo como una plataforma, pues eso, o sea, una plataforma integral que proyecte mucho al talento de la ciudad, ¿no? Que probablemente muchas personas o gente salga de Tijuana Conecta, como es decir, oye, yo vi a esta persona en Tijuana Conecta y ahorita esta persona ya está haciendo tal cosa, ¿no? O sea, que es una plataforma que dé a conocer al talento, ¿no? O sea, porque hay mucho talento y mucha gente que está haciendo cosas y creo que si existen más plataformas así, pues va a ser más la visibilidad que le vamos a dar a toda la gente. Perfecto. Y la última pregunta, y la pregunta que le hacemos a todos a los que entrevistamos aquí, un sueño que te falte por cumplir. Un sueño que me falta por cumplir, me faltan un montón. Pero Pero uno, el más así que te falte por cumplir. por cumplir, es que de todos, pues yo creo que un evento me salga súper bien. ¿A poco sería tu sueño? Sí, Bueno. o sea, que salga un evento y que no haya ningún tema, yo creo que ya hace su palomita. Ok, perfecto. Pues muchas gracias, Emanuel, por compartirnos tu historia, por aceptar el espacio aquí en mi podcast. Muchísimas gracias por compartirnos todo lo que nos acabas de compartir. Y pues, mis juristas, nos vemos en el siguiente podcast. Espero les haya gustado. Y no se olviden seguirme en todas mis redes sociales como Alma Tu Abogada. ¿Alguna red social que quieras Pues dar? sí, Tijuana Conecta y Emanuel Montoya, Emanuel Ok, MTY. aquí los vamos a poner en pantalla, para que la sigan. Y si les interesó este podcast y más del evento, pues ahí van a estar publicando más eventos futuros. Nos vemos, bye bye.